Independiente en el Ministerio de Cultura, Javier Prado con Aviación, de 10 de la mañana a 8 de la noche, 75 editoriales de todo el país mostrando sus catálogos, libros que no siempre tienen la oportunidad de ver, de comentar y de poder leer. Creo que es además a un buen costo. Está en la línea Leonardo Dolores, ¿no? Que es el director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Sí, Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola Jesús, buenos días, muchas gracias por la Bien, invitación. nada, y bueno, creo que es un día importante porque es el Día del Libro y estamos viendo también las actividades presenciales. Hay ferias que se están haciendo como la Independiente, ¿no es cierto? A ver, en el corto tiempo que Exacto. tenemos, dinos exactamente qué es lo que podemos encontrar el día de hoy. Exitosa. Sí, mira, el Independiente está entre Javier Prado y Aviación en el Ministerio de Cultura, en el primer piso, en el hall principal. El horario va de 10 de la mañana a 8 de la noche. Estamos el día de hoy y el día de mañana. Vamos a encontrar 75 editoriales independientes, 19 editoriales regionales y un catálogo bastante diverso. Son editoriales que no siempre tienen la oportunidad de estar en todas las librerías, así es que es un buen momento para encontrar libros que no siempre se encuentran en todas partes y creo que eso es bastante importante, ¿no? Tenemos además una programación cultural, hay cine para que las personas puedan ver cine ligado a la literatura también, hay un espacio de lectura, la Municipalidad de Lima está regalando libros también, tiene un pequeño stand ahí. Entonces creo que es un buen punto para pasar un fin de semana, para celebrar el Día del Libro y acceder a una oferta editorial que no siempre se tiene a vista. Mira, qué pena que tengamos poco tiempo, pero es importante impulsar estos días, ¿no? Como el del libro, pero además estas ferias que son importantes y que regresan, ¿no? Dime una cosa, ¿va a regresar la feria del libro de mitad de año que se lleva a cabo en Jesús María en el Parque de los Próceres o todavía está eso en veremos? Mira, hemos coordinado con la Cámara Peruana del Libro, que es la organizadora, y lo que nos comentan es posible que se posponga hacia septiembre más o menos, es la fecha que nos han dado como tentativa y que le estarían haciendo en ese momento, esperando, por supuesto, que los protocolos también se aligeren y que pueda ser el evento cada vez más masivo como lo era, ¿no? La Feria del Libro era el evento cultural más importante del año, llevaba medio millón de visitantes a sus instalaciones, más que Mistura, de hecho, y Claro. creemos que puede volver, ojalá, a retomar ese auge. Leonardo, ¿y cómo estamos en cuanto a la ley del libro? Sí, la ley del libro ahora mismo ya fue promulgada el año pasado, estamos trabajando desde el Ministerio en promulgar la Política Nacional del Libro y la Lectura junto al Ministerio de Educación y Biblioteca Nacional. Estamos trabajando también en una encuesta Exitosa. nacional de lectura, espero volver a tu programa para poder difundirla. Por primera vez tendríamos cifras sobre cuánto es que lee la población peruana Ah, a nivel nacional, esas cifras hasta ahora no se tienen si las tienes, ven, y sería bienvenido, pues ¿ah? un hecho histórico, me parece. Bueno, si las tienes en Sí, exclusiva, vienes acá y las damos. Me parece interesante ese tema. Coordinemos. perfecto, perfecto. Lo que tengo ahora sí como dato es que producción de libro, por ejemplo, que es un dato que tenemos de cuánto es que se produce el libro antes de la pandemia y después de la pandemia, en 2020, hubo una caída del 30%, ¿no? Estas actividades como el Independiente, por Bien. ejemplo, van a reforzar eso, a que haya una reactivación económica de estas editoriales, porque, bueno, la pandemia afectó bastante el sector editorial. Bien, Leonardo, en un segundo, por favor, ¿dónde es la Independiente? ¿De qué hora a qué hora? Breve. Independiente en el Ministerio de Cultura, Javier Prado con Aviación, de 10 de la mañana a 8 de la noche, 75 editoriales de todo el país mostrando sus catálogos, libros que no siempre tienen la oportunidad de ver, de comentar y de poder leer. Creo que es además a un buen costo. Hoy día, como día del libro, hasta 50, 70% de descuento en varias de esas editoriales, así es que creo que es un buen momento para poder acceder a una oferta diversa de libros. Bien, gracias a Leonardo Dolores del Ministerio de Cultura. Un fuerte abrazo y vamos todos al Independiente.